Hola chicos, empezamos en 2 minutos. Okay, teacher. Okay, so let's start. Hello, hello. We are going to start working with our class. Hello, this is the last day. Es el último día del módulo, así que bienvenidos. We have 13 participants. Tenemos 13 participantes. Veamos, comencemos. Yes, that is totally right. Joanna, we have to celebrate. Now, I am going to call the attendance, please, Ivan and Joanna and Vilma. If you can, turn on your cameras, please. Turn on your cameras. Let me call the attendance real quick. Vamos a pasar la asistencia. Okay. We have Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Claudia Ivette Samayoa. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Thank you. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada. Present, teacher. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimia Elisa de León de Estrada. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Very good. So we're going to start now with our class at 8:30, a las 8:30. Vamos a comenzar nosotros a trabajar 8:30 con la encuesta, ¿ok? A las 8:30 en punto. Now, do you have questions about yesterday's class? ¿Tienen preguntas acerca de la clase de ayer?
No? Okay, what did we do yesterday, Carolina? ¿Qué hicimos ayer? Nada. Tell me, what did we do yesterday? Perdón, teacher, que voy llegando. Okay. Y estoy a la carrera, hasta okay. Comiendo a medias. Ok. Perdón, que no he sacado ni los libros porque estoy okay. Con el plato. Ok. Ok. Vaya, pero vimos, déjeme ver, ahorita. Vimos los adjetivos, there is y there are. Yes, we use there is and there are, pero there is y there are no son adjetivos. Okay, los adjetivos otras palabras. No, el uso de ellos con los adjetivos. Exactly, very good. El uso de ellos con los adjetivos. Exacto. También example, Carlos Roberto. Thank you, Carolina. Enjoy your meal. Thanks, teacher. Si me ve comiendo, no se vaya a extrañar. No, it's okay. With the use of there is and there are plus an adjective. Mm. Mm-hmm. There is a small gym. There is? A small gym. There is a small gym, okay? Mm-hmm. There is a small gym. Where? ¿Dónde? ¿Cómo es? A ver. Soyapango. In Soyapango. Okay, mm-hmm. There is a small gym in Soyapango. Okay, very good. That is perfect. Now, let's see here. Joanna, tell me an example. Joanna? There are. ¿Pero un ejemplo con qué? With there is, there are, plus an adjective. Okay. There are many things in my desk. There are many things in my desk. Okay. There are many things on my desk or in my desk. Which one would you prefer? ¿Cuál es el mejor? In my desk? Inside my desk? Mm-hmm. Okay. Yes. Very good. Heriberto, tell me another example with there are, but with a negative adjective. There are many bathrooms, many disgusting bathrooms in my work. Very good. Disgusting. Very good. Now, we have the examples there. Thank you so much for everyone who gave their examples. Now, let's continue with today's practice, okay? Now, can you see my computer? Yep? No? Yes. Okay, so we're going to start with the last class, right? We have unit 4, addresses and places. Let's read the 4 objectives that we're supposedly we have completed. Right, and that we really hope so. Jenny, do number 1. Claudia, do number 2. Number 3, Anna Daisy. And number 4, Karina Melissa. Number 1, describe. Uh-huh. Describe the location of my other workplace. Very good. Of my and other workplaces. Very good. Number 2, Claudia. Ask and tell people the specific location of place and directions surrounding my workplace. Surrounding my workplace, okay. Very good. Continue then, number 3. Describe how my and others' working place and areas look like, okay, very good. And the last one? Karina Melissa? Hello. Number 4, Karina Melissa.
Karina, lea el número 4, por favor. Okay. Tell someone direction of where my workplace and okay. someone else are located. Located. Very good. Very good. So we go with these competences, with these 4 goals. And this is video conference number 20. There are and adjectives to describe places. Okay. We have practiced this. Esto ya solo es práctica. Ya vimos there is and there are. Ya vimos los adjetivos para describir lugares. So let's continue practicing. Right. We do number 1. It says here, complete the following chart using nouns. What I want you to do today, right, is to think about countable and non-countable nouns, okay? Nombres contables y nombres no contables, okay? I have some examples here. I have books, ruler, bottle, stars, milk. These are my examples. What other examples can you write? I want you to write at least 5 examples in each column. 5 examples here and 5 examples here. Okay? 5 ejemplos y 5 ejemplos, right? With countable and non-countable nouns. Let's try to do that right now. Tratemos de hacer ese ejercicio. Okay? Let's do it individually. Lo vamos a hacer de forma individual para adquirir más vocabulario de nuestros compañeros, ¿okay? ¿Entendemos que vamos a trabajar en este ejercicio? Yes. Yes. Okay. Let's do it. Solo les voy a hacer algo que no, nunca les había hecho. Denme un minutito, están tocando mi puerta y estoy sola. Así que give me a moment, okay? 1 minute. So sorry to leave you alone. Ay, les disculpa del caso por dejarlos solitos. Okay. Did you problem, teacher. Thank you. Did you finish? Let's see here. It says. Yes, what's your question, Carlos? ¿Cuál es su pregunta, Carlos? Es acerca de la clase de ayer, pero no es demasiado tarde. Ya no se puede, ya pasa. No, I'm kidding. Tell me. Bueno, es sobre los últimos ejercicios que hicimos, ¿verdad? Que era la conversación. Usted dijo en cierto momento que N se ocupaba para negativo y para pregunta. Yep. Entonces, recuerdo que en la participación 3, digámoslo así, la respuesta correcta aparentemente era son, pero era una pregunta. Poderla, pero yo había puesto any. No sé si se puede ambas o bueno, algo se me explica por qué era son y no any. Let me see. Por favor. Are you talking about this? Sí, sí, justo. Era. Okay. The store. Donde dice esa. Do we have some mayonnaise? Okay. Uh-huh. Yeah. Do we have any mayonnaise? We can use both. We can use both, right? It depends on what we want to say. Yeah, we can use both in this, right? The problem is that sometimes we want to use any in affirmative sentences, and that is not possible, right? Or we cannot use some in negative,
I don't want some celery, right? I don't want any celery. Entonces, ahí tienen sus problemas. Pero en las preguntas sí podemos utilizar ambas. Mm-hmm. Very good. That's a great question. Thank you. Okay, let's continue. If you have more questions, let me know. Si tienen más preguntas, díganme. Finish. Joanna finished. What about the others? Finish here. Finish, finish. Very good. Can you please start writing your examples in the chat? Finished? Very good. I like that. Excellent. Okay, I think we're gonna start sharing the example that we have, right? Let's start sharing the examples and we're going to, of course, we're going to write the examples here. What do you have here in countable nouns, Joanna? Apples, orange, knife, avocado. Knife, avocado. 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 Tell me, avocado. Avocado. Exactly, very good. Apple, orange, knife, avocado. Very good. What do you have, Claudia Yvette, for non-countables? Orange. Oil. Water. Water. Oil. Oil. Uh-huh. Coffee. Coffee. Alcohol, ¿se dice igual? Alcohol, okay. Alcohol. Repeat, alcohol. Alcohol. Very good, alcohol. Excellent. And? And aire, air. Air, air. Okay, excellent, Claudia. Okay, please write them in the chat if you can. I have here non-countable, rice, beans, sugar, juice, and soda. Okay, non-countable, look at what Carol Iris has. Okay, non-countable, friendship, anger, pain, taster. Okay, taster or taste? Carolina, taste or taster? Porque en taster, sí, I have one taster, two tasters, three tasters. Tasters of wine, tasters of coffee, right? Probadores de café, probadores de vino, right? No, 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 me equivoqué, teacher. It's taste, right? Esa última, no. Okay. What else? What else? Pónganos en el chat y los compartimos. Season, sugar, clouds. Very good. Joanna says meal, sun, uncomfortable. Okay.
Let's see what else. Carolina, I think it's Carolina. Countable, shirts, shoes, pencil, computers, and pants. Okay, computers. Countable nouns, desk, table, pencil, apple, computer. Computer. Salud, bitch. Thank you. Okay. Someone else? I only have a few students. What about the others? Iván Ernesto, Carlos Roberto, Nimian, what are your examples? Okay, countable, t-shirts, pants, door, table, uncountable. Internet, honey is uncountable. Countable nouns, cups, plates, glasses, estimators. Non-countable nouns, energy, wine, sugar, air, and coffee. Jenny, coffee is with double E, coffee. Okay, very good, very good. Mm-hmm. Okay, now I have one question. Do we understand countables and uncountables? ¿Entendemos los contables y no contables? ¿Los entendemos? No, yes, there are some stars in the sea. Beautiful, Anna Daisy. Yes. Non-countable, non-sugar, water, salt, hair, and flower. Very good. Okay. Now, we're going to do another activity. Father. Put your microphone off. Okay. Now, keep in mind all those, todo ese vocabulario que tienen ahí, por favor, copienlo, escríbanlo. Copy the examples, copy the vocabulary. It's important, okay? Now, let's use the same nouns. Ahora que ya tienen los nouns, right? Ya tienen sus countables and non-countables. Con los que tienen, you are going to write with examples with there is and there are. Try to use adjectives. For example, here you put apple. There is a delicious apple in my refrigerator. Refrigerator, okay? There is a delicious apple in my refrigerator. Look, we have a complete sentence using there is, plus the adjective, plus the noun, plus the place or location. Right, so let's start making our own examples. My brother used new rules. Okay, very good, Ana Daisy. Hagamos ejemplos utilizando there is and there are, los nouns que hemos utilizado, más los adjetivos que tenemos, más las prepositions of place, más las preposiciones de lugar. Okay, let's start now, please. Comencemos. Individually, esto es individual. We're going to do it individually. Teacher, ¿puedo ver el cuadro anterior? What? El cuadro anterior. El cuadro anterior. Uh-huh. Okay. Okay. Este no he copiado, ¿eh? Okay. Tómale un screenshot para que los demás, porque ya estamos en el siguiente ejercicio. Tómale una captura de pantalla, por favor. Okay, teacher, ya estuvo. Thank you very much. Now, let's continue with this exercise. Continuemos con este ejercicio. Teacher, have a question. ¿Existe una forma contratada de there is and there are? Yes. Yes. Big negative. Right? There, we can say, there's a lot of noise in my room.
Hay demasiado ruido. En mi cuarto. Solo en negativo. There isn't, there aren't. Y en positivo, there's. En negativo plural, no. Ok. Let's continue working. This work is individual. Don't forget to turn on your cameras. This is very important. Enciendan sus cámaras, por favor. Teacher dijo que cuando utilizábamos uncountable, era con there is o solo con there are. Uncountable is with there is only. Solamente con there is. Okay, do you have any examples right now? Finish. Finished. Okay, very good. What about the others? Teacher, perdón. ¿Cuántos vamos a hacer de cada uno? How many nouns do you have? ¿Cuántos nouns tiene? Cinco. Okay. So you're gonna make 5 and 5. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Did you finish? Let's see now. Any questions right now? No questions? No? Karina, questions? Vamos a hacerlas con los que nos puso ahí, ¿verdad? No, with the ones that you have, con los que usted tiene. Con lo que usted creó. Okay, now we're going to stop for a moment and I am going to start speaking only in Spanish. Vamos a parar por un momento con todas las actividades académicas. Vamos a comenzar
con la ejecución de la entrevista, de la encuesta, perdón. Okay. Les voy a explicar primero, antes que comencemos, por favor pongan atención. En este caso, Heriberto, necesito que por favor encienda su cámara para realizar esta actividad. Heriberto Alas. Muchas gracias, Heriberto. Entonces, vamos a comenzar. Karina Melissa, por favor, mantenga su cámara encendida para mientras trabajamos en la encuesta. Ok, muchas gracias. Ahora les voy a presentar acá lo que vamos a trabajar. Tenemos una, vamos a realizar este día, es el último día del módulo. Siempre se va a pasar esto cuando terminemos módulo. Vamos a realizar la encuesta de satisfacción. A nosotros nos corresponde a las 8:30. Ahora, como ustedes ya saben, INSEFOR requiere que usted coloque en su encuesta su nombre completo, tal como aparece en su DUI, su dirección de correo electrónico con la cual usted accede a clases y es la misma que proporcionó a la empresa Inglés Corporativo para el módulo de inglés, su número de celular vigente y el nombre legal de la empresa. Entonces, si ustedes no se recuerdan de su nombre legal de la empresa, me dicen y yo se lo voy a escribir en el chat. ¿Okay? Tenemos aquí acceso al mismo. Ahora, después, para lograr esta encuesta, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes recibieron un mensaje como este, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Todos han recibido un mensaje como este. En este mensaje, que hemos recibido, ¿verdad? Hay información que la vamos a utilizar para llenar la encuesta. Ahora, en la encuesta nosotros vamos a tener la orden de inicio, la vamos a copiar tal cual está acá. Entonces yo se la voy a mandar a todos en estos momentos al grupo de WhatsApp, para que ahí, de ahí mismo la copien y la peguen, ¿ok? Yo se la voy a enviar. Acá está la orden. No estamos realizando todavía la encuesta, solamente estamos explicando qué es lo que vamos a hacer. Esa va a ser la orden. Luego, tenemos el nombre del proveedor con el que se capacitó, es Inglés Corporativo. Ustedes van a ver que de ahí se despliega la opción y tienen que escoger esta, ¿ok? Van a ver muchas. Luego tenemos acá, pongamos atención por favor, esto es importante, el nombre del curso Inglés Principiante Módulo 1. ¿Okay? Luego ustedes van a ver en su encuesta la fecha de inicio del curso, es el 12 de abril de 2021 y la fecha en que se finalizó el curso es el 7 de mayo del 2021. Ustedes recibieron este enlace para tomar la encuesta, lo vamos a copiar y lo vamos a trabajar también acá para que veamos qué es lo que vamos a ver todos al mismo tiempo, ¿ok? Déjenme mostrarles acá. Un momento, por favor. Esto es lo que ustedes van a ver en sus dispositivos. La encuesta de satisfacción de inglés. Acá es donde van ustedes a copiar y pegar el número que yo les envié a su número de WhatsApp. Su nombre completo, ¿verdad? Y su correo electrónico. Luego, recuérdense el correo electrónico que proporcionaron para la inscripción del módulo y con el cual ustedes entran a las clases de Zoom, ¿ok? Su número de celular vigente, su sexo femenino y masculino, su departamento de residencia, siempre le van a dar clic aquí para desplegar las opciones, municipio igual, la empresa donde trabaja, aquí van a poner la razón del nombre de la empresa, el nombre legal es el que vamos a poner acá. El nombre del proveedor con el que se capacitó, ustedes van a escoger el nombre de nosotros, Inglés Corporativo Regal International. Ese es el que van a escoger. El nombre del curso, se lo voy a pegar yo también acá en el WhatsApp para que ustedes lo tengan ya disponible. Se lo voy a pegar en estos instantes para que ustedes así lo escriban, ¿ok? Se los estoy poniendo en estos momentos al grupo de WhatsApp. Okay, ahora, ya con esto, acá esta parte, ustedes ya solitos la van a trabajar, van a seleccionar la opción que ustedes consideren correcta. Cuando en esta, donde dice el número 12, en qué fecha inició el curso, no tienen que digitar nada, solamente le dan clic al calendario,
y ahí van a escoger la fecha de inicio que tenemos acá. Es 12 de abril de 2021. Y la fecha de finalización, 7 de mayo de 2021. Entonces desplegamos el calendario. Luego, en el nivel de satisfacción, ustedes van a escoger la opción que ustedes consideran correcta. Mencione que otros cursos son de su interés, igual. Cuando ustedes le dan enviar, ¿ok?, a esta encuesta, les va a aparecer una imagen final que va a decir gracias, ¿ok? Cuando ustedes reciban esa imagen que dice gracias, le van a tomar con su dispositivo una captura de pantalla, ¿verdad? Y esa la vamos a enviar al chat de WhatsApp. ¿Cómo la vamos a enviar? Les voy a mostrar yo rapidito, les voy a enviar una imagen cualquiera al chat de WhatsApp y para que vean ustedes también cómo la debemos enviar. ¿Okay? Esta imagen es con propósitos solamente para que ustedes vean lo que tenemos. Un momento. Vale. Yo acabo de enviar una imagen cualquiera con mi nombre adjunto a la imagen. Mi nombre completo, así como está mi número de DUI. Entonces, ustedes van a enviar la imagen de la captura de pantalla que ya finalizaron su encuesta a este grupo de WhatsApp. ¿Ok? Así tal cual como está. La vamos a enviar no todos al mismo tiempo, sino que cuando la vayan terminando, me avisan y yo les voy diciendo en orden quién la va a ir enviando para llevar un control de quién falta y quién ya terminó. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a llenar la encuesta. Si tienen alguna pregunta, díganmelo. Ya le voy a contestar su pregunta, Joana. ¿Todos los demás entendemos cómo vamos a realizar la encuesta? Yes. ¿Sí? Ok, comencemos. Yes. Cuando tengan la captura, me avisan. Para enviarla, ¿sí, Iván? En mi dispositivo, al menos yo estoy conectado con mi cel. Al hacer la encuesta, obviamente, se me va a desactivar la cámara. En este caso, no hay problema. Ya escuché la explicación, por favor. ¿Puede hacer la encuesta en estos momentos? Porque ya también ya le tomamos asistencia, okay, que está presente. Okay, no puedo hacer solo en mayúsculas. No, en este caso, las cosas que yo le he mandado al WhatsApp tienen que ir así tal cual. Cópialas y pégalas. ¿Okay? Lo demás, usted su nombre lo puede poner en mayúsculas, pero lo correcto es que lo ponga tal cual aparece en su DUI. Ah, ok, perfecto. ¿Okay? Gracias. Gracias a usted, Heriberto. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. ¿Sí? Disculpe, ¿y el nombre tiene que ir primero apellido o primero nombre? Así como le aparece en su DUI, en este caso, Jenny Carolina Martínez, así tiene que ir. Okay. ¿Mm? Sí. Nombres y apellidos. Les voy a dejar de compartir esta pantalla y me avisan, por favor, si tienen alguna pregunta. Joana, ya le estoy contestando a usted. Teacher. Sí, dígame. Se puede que usted nos pueda reenviar el enlace. El reenlace. ¿No tiene usted el enlace que le enviaron, Iván? Fíjese que lo estoy buscando en el chat, pero no me recuerdo quién lo mandó, porque me cayeron como tres. Ok, se lo voy a pegar acá. Permítame un segundo, Iván. Ya le confirmo Heriberto, ¿ok?
Teacher, una pregunta. ¿El nombre completo es en mayúscula o minúscula? No importa. Por favor, escríbanlo con mayúscula, la primera letra de su nombre y lo demás con minúscula. Perfecto. Así como lo escriben siempre. Ok. Ok. Permítame, Iván. Ok. Dígamele si le abra acá y ya le confirmo Heriberto. Ok. Un segundo. Okay. ¿Me confirma, por favor, Iván? Ok, está bien, yo le confirmo. Heriberto, ese es. Así está escrito, así copy y pegue. Solo tengo otra pregunta. ¿Sí? El nombre del curso lo colocamos sin las comidas, ¿verdad? No, así como lo enviaron ellos. Sí, así como está. Dígame si have questions. Dígame si tienen preguntas. Joanna, I sent you 2 messages. Teacher, perdone. Fíjese que creí que tenía aquí la planilla del seguro para ver cómo es que aparece. El nombre. Ok, ya se lo envío. Ya se lo envío. Gracias, teacher. No hay problema, aquí. Le va a caer aquí al chat de Zoom. Teacher, y okay. Es necesario colocar, perdón, es necesario colocar los comentarios. Sí, por favor, eso nos va a ayudar a mejorar. Okay. Teacher, nombre del curso, ¿cuál es? Este, inglés corporativo. No, ese no es el nombre del curso. Ese es el nombre de la institución que le está proporcionando el curso, que seríamos nosotros. Otto Moisés Castro Clínica. Okay. Sí, es el proveedor, okay. ¿Verdad? Sí, ese es el proveedor, correcto, Ana Daisy. El nombre del curso se lo envió el chat de WhatsApp. Es inglés principiante módulo 1, de ahí lo puede copiar o pegar. Si no, yo se lo envío aquí por el chat de Zoom. No, aquí lo encuentro. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, Ana Daisy. Cuando ustedes terminen, por favor, hagamos como hacemos en las actividades. Levanten su mano, que ya han terminado, y ahí la mantienen. Así yo ya sé que ustedes la tienen. Así como la tengo yo en la esquinita, así la tienen ustedes, que ya la terminaron. ¿Ok? Ok, Jessica. Ahora, Jessica, ¿puede enviar usted, por favor, su captura de pantalla al grupo de WhatsApp? Así como la envié yo. Con su nombre completo, por favor. Inglés principiante. Vamos a ir, cuando Jessica termine, usted me espera un momentito, Jenny, para enviar la suya, ¿ok? Para confirmar que ya la recibí. ¿Sí? Melissa, por favor, puede borrar esa foto porque no está como la envié yo. Adiós, hola. Fue para Karina mí. Melissa. Hola.
Por favor, borre su foto y mire el ejemplo que yo les envié al chat. Así debe de enviarla. Y en este caso se va a esperar para enviarla después de Jenny Carolina, por favor. Ok. La vamos a enviar en orden, chicos, porque yo tengo que ir anotando quién va terminando y quién no va terminando, y quién va teniendo problemas. ¿Ok? Vamos a ver acá. Gracias, Melissa, muy amable. Jessica. Ok, exacto. Muchísimas gracias, Jessica. Ahora, Jenny, por favor, envíe la suya. Dígame, Carolina. ¿O quién me habló? Perdón. Nelson. Nelson, dígame, Nelson. Me sacó de la encuesta y tengo que volver a iniciar todo. Ya iba casi terminando. Ok, en este caso, si no la había enviado, tiene que volverla a comenzar, Nelson. Es correcto. Okay. Si alguien más terminó, por favor, levante la mano, tal cual lo hizo Jessica y Jenny Carolina. Manténgala levantada, Jessica, por favor, para no pensar que no la terminaron. Me avisan si tienen preguntas. Exacto, muchas gracias, Jessica, Jenny. Karina, ¿puede enviar la suya, por favor? Katie. Muchas gracias. Gracias. Jessica, deja su manita levantada, por favor. Gracias. Ok. Karina, usted la levanta, por favor, para mantener aquí el conteo de quién la ha terminado ya. Teacher, no puedo poner la fecha de inicio del curso. Tiene cuando que... Cuando le doy abril 12, abril, me pone 12 de mayo. No, tiene que escoger abril. Ahí le va a dar la opción para escoger abril. Ok. Veamos. Karina Melissa, por favor, usted tiene que enviar su imagen con su nombre completo. Tiene que volverla a borrar y enviarla como la envió sus compañeras Jessica y Jenny Carolina. Siempre la foto con su nombre completo al mismo tiempo. Después de Karina, le envíe, por favor, Ana Daisy. Después de Karina, ¿ok? Vamos a esperar a recibir la de Karina. Okay. Iris, usted ya terminó, ¿sí? Ok. Mantenga su manita levantada, por favor, para ver cuántos hacen falta. Muchas gracias. Okay. Ok, por favor envíe la suya, Ana Daisy. Nombre completo, por favor. Chicos, no estamos siguiendo las instrucciones que les acabo de dar.
Deben enviar su imagen con su nombre completo, así como lo hizo Jenny Carolina y Jessica. Por favor, así nosotros podemos llevar control a quién pertenece cada una de las imágenes que han enviado. En este caso, por favor, bórrenla, Karina Melissa y Ana Daisy. Disculpen que las moleste con esto, pero eso es bastante importante para nosotros y para INSAFOR. Iris, puede enviar su imagen con su nombre completo, por favor. Okay. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, Karina Melissa. Veamos, enviémosla, por favor, Vilma. Ya terminé, teacher. Ok, por favor, levante la mano para verificar que ya terminó usted y mantener un control. Okay. Muchas gracias. ¿Y la envío, Vilma? Permítame un momento, Carolina. Sí, Vilma. Okay. Fíjese de que Carlos, Julio Carlos, ha tenido un inconveniente y no anda él el celular. Entonces, yo le expliqué cómo hacer lo de la encuesta, pero me pregunta por qué del teléfono de la esposa la hizo. Yo se la mandé el teléfono de ella. Entonces, me dice de que sí le puede enviar la captura de él. No. Con el nombre de él. No. Él debe de enviar su captura. Eso no se puede hacer. Que guarde la captura y luego que él la envíe. Bye, yo le digo. Ok, muchas gracias, Vilma, por preguntar. Gracias. Ahora, envíe la suya, por favor. ¿Cuál era su pregunta, Carolina? No, solo preguntaba que si quería, la tenía que enviar ya, pero mi turno. Ok, espere su turno, por favor. Gracias. Se lo estoy viendo quién la ha enviado ya. Ok. Ok, ya tengo el de acá, el de Ana Daisy, Vilma Beatriz. Envíe la Claudia Ivette. Gracias, Emerson. Envíele a Heriberto, por favor. Carolina, envíela, por favor. Ok, ahorita, Ticho. Ya estuvo, Gustavo, ahorita. Gracias, Heriberto. Envíela a Iván Ernesto Elías. Nimia, ¿usted está lista? Por favor, envíele. Carlos Roberto, usted ya terminó. ¿Todavía no? Ok, muchas gracias. Nelson Iván, ¿cómo vamos? ¿Tuvo problemas de nuevo con la encuesta? Iván Ernesto, Nimia, muchas gracias. Ok. ¿Todo bien, Iván, Nelson Iván? ¿Sí? No se le entiende, Nelson, disculpe. En la parte donde dice, mencione que otros productos puedo dejarlo en blanco. Sí, puede dejarlo en blanco. Si no desea otros cursos, puede dejarlo en blanco. Brenda Iris, por favor, envíe su imagen. Nimia Elizabeth.
Carolina, ¿usted también envía la suya, si puede? Si tiene alguna dificultad, me informa. Hola, alguien que me ayude, ¿cómo tomo la captura de la compu? Hay una tecla en su computadora que dice, si está su teclado en español, va a decir imprimir, parece, IMP o PRT. Está en la en inglés. Entonces va a decir arriba en la primera línea de su teclado, ajá, dice PRTSC. PRTSC. Imprimir pad sys block de bloquear pause enter. No, escúcheme. No. La tecla va a decir PRTSC, usualmente está a la par de un avioncito. Uh-huh. Y si no, lo que podemos hacer es lo siguiente, Carolina. Sí. Carolina, es la primera tecla de las tres que mencionó. ¿La primera tecla? Uh-huh. Ajá. ¿De las tres que mencionó? No. Ah, la IM. Ajá, solo esa. IM. Sí, solo ajá, presiono. Solo lo presiono y va al Zoom. ¿Y voy a qué? Al chat. Ah, al chat. Sí, okay. Y le da en el chat control B y se le va a abrir la pantalla. Ah, ok, me voy al chat entonces. Sí, le va a aparecer en el chat así, se lo voy a mostrar acá. Control. Perdón. Solo le voy a mostrar cómo le debe de aparecer el chat, ¿ok? En este caso, usted cuando ya aquí ha tomado la captura, que como le indicó Nimia, solo le va a dar acá, control B o pegar, y le va a aparecer así la imagen. Aquí es donde usted le va a poner su nombre completo. Carolina, ajá, y todo, ¿ok? Ajá, ah, ok. Voy a intentarlo ahorita. Gracias. Okay. Ok, en este caso nos hemos quedado con Brenda Iris. ¿Cómo vamos con los demás? Nelson, Carlos, ¿ya terminamos? Carlos Roberto, envíe su... Ok, envíe su imagen, quiero ver acá. Ok. Ok, perfecto, Nelson Iván. Entonces, envíe su imagen así como han hecho sus compañeros, por favor, con su nombre completo. Carolina, si se le está dificultando lo que puede hacer. Carolina, si se le está dificultando mucho. Tome con su teléfono celular una fotografía de la pantalla, que se mire bien, y esa fotografía envíela al chat, ¿ok? Ok, teacher, sí, porque no encuentro cómo. Ok, no hay problema, pero tome una que se vea bien qué es lo que está trabajando. Ya tengo acá de Carlos Roberto, perfecto, muchas gracias.
Solo esperamos entonces a Nelson y a Carolina y ya le enviamos todo, ¿verdad? A ver. Ana, Jenny, just gave me. Ok. Yes. Nelson Iván, muchas gracias. Joana, ¿cómo va con los ejercicios? Joana Beatriz. Por segunda voy. Oh, excelente. Ok, yo creo que ya podemos bajar las manitas, solo vamos a esperar que Carolina tome la foto. Vamos a esperar a que la envíe para continuar con la clase. Carolina debe enviarla con el nombre completo, así como hicieron sus compañeros. Si no, no la reciben, Carolina. Lo siento mucho. No, Carolina, tiene que ser así como sus compañeros. Lo siento, chicos, que los moleste con esto. Tiene que ser la imagen al mismo tiempo que envía su nombre. ¿Okay? Nosotros, si quieren, seguimos con la clase mientras esperamos que Carolina envíe eso. Sigamos con nuestras actividades acá, por favor. So we continue. We were working with examples with there is and there are, right? There is and there are. And we were giving our examples with the nouns with countables and uncountables. Brenda Iris, tell me one of your examples. The countable. One with there is there and another is, one with there are. There is, ruler is very small. Okay, can you repeat? There is? There is, ruler is very small. Okay, Brenda, we cannot have two verbs in the same sentence. Okay, no podemos tener dos verbos de esta forma. En la misma oración, ¿ok? There is, aquí está el verbo, ¿ok? ¿Qué queremos decir en inglés, Brenda? ¿Cuál es qué es lo que quiere decir? Dígamelo en español, por favor. Que la regla es muy pequeña o es pequeña. Ok, ok, perfecto. En este caso, Brenda, estamos utilizando there is. And there are, hay que recordarnos que es para decir cuántos objetos hay o no hay en algún lugar. Por ejemplo, there is one laptop in my house. Okay. Hay una laptop en mi casa. O existe una laptop en mi casa. Okay. There are two people in my house. Hay dos personas en mi casa. Okay, that's what we want to use. Okay. Elaboremos de nuevo el ejemplo, por favor.
teacher. Yes. Tengo un ejemplo. Yes, go ahead. Okay. Sería countable, sería. Countable, okay. There is a ruler in my mailbox. There is a ruler in my In my mailbox. How do you spell mailbox, that? Bolsón. Mi bolsón. In my bag. Uh-huh. Back. Repeat. Back. In my back. Back and bolsón. In mochila. No sería lo mismo. Mochila is backpack. Ah, okay. Back. Backpack. Mochila is backpack. Okay. Y la otra, el otro ejemplo. In the sky, there are some stars. There are some stars in the sky. Okay. There are some stars in the sky. Okay. Okay. Veamos otro ejemplo. Thank you so much, Iván. Teacher. Yep. Jenny, and then? Perdón, no sé quién iba a hablar. Go ahead, Jenny. Okay. Se puede colocar esta oración así. There are red tomatoes in supermarket. There are red tomatoes. Tomatoes. In the supermarket, yep. In the supermarket. In the supermarket, that is totally right. There are red tomatoes in the supermarket. Thank you, Carolina. Very good. Vamos a clase, Carolina. Teacher. Yep. Solo una consulta. Consúlteme. El ejemplo que le di de las estrellas, yo había puesto, no sé, in the sky there are some stars, pero usted le puso primero there are some stars in the sky. Sí, porque yo les he dicho que vamos a aprender primero, vamos a ser expertos en escribir oraciones que lleven sujeto, verbo y complemento. Luego vamos a poder, cada una de esas frases las vamos a poder jugar con ellas. Pero primero tenemos que ser masters en la forma básica. Ok, perfecto. Gracias, Fichi. You're welcome, Iván. Another example. Tell me, hello. There is a lot of water in the pot. There is a lot of water in the pot. A lot of water in the pot. Like this? Heriberto, in the pot? Yes. Okay, very good. That is correct. Now another one, I need to have more examples. Necesito ver más ejemplos. Tell me another example. There is a blue desk in my office. Excellent, Jessica. Very good. There is a blue desk in my office. In my office. Very good. Okay. Iris, Claudia, Nimia, Ana Daisy, Carlos Roberto, your examples. Write the examples in the chat. Escriban los ejemplos en el chat, entonces, para que se sientan más cómodos. Pero hay que compartir los ejemplos. Teacher, my example is, there is a bottle of coffee. Okay. There is a bottle of coffee. Okay. Where? On? In the cookie. On the cookie. On the cookie. Kitchen. On the kitchen. In the kitchen. Repeat. In the kitchen. In the kitchen. Very good. Let's veamos el chat también, por favor, que en el chat están escribiendo ejemplos. Hi. Jenny Carolina says, there is a tree in my backyard. That is Carlos Roberto. Iris says, there is a delicious soup beans
in my kitchen. Iris, ¿cuál sería el adjetivo en eso? Soups, beans, sopa de frijoles. ¿Me lo he escrito en inglés o me lo he escrito en español? ¿Qué considera usted? ¿En qué posición va el adjetivo? Esa era mi duda, teacher. Ahora usted contésteme, ¿en qué posición van los adjetivos? Para mí, así como lo puse. No, en inglés, ¿en qué posición van los adjetivos? Mira los ejemplos que han dado sus compañeros acá. ¿En dónde van los adjetivos? Optics. Uh-huh. Analicemos los ejemplos de los compañeros. There are casual shoes in my room. Nimia, there are. There is a meal too hot. No. There is a hot milk too. Brenda Iris, there is a hot meal too. There are some stars at night. There is a phantom in my bedroom. Okay. You mean a ghost? There is a ghost, Carlos Roberto? There are, Joanna, beans is plural. There are beans in the pot. There is, no, Nimia. There are casual shoes. Yes, ya lo cambió. There are casual shoes. There is hot meal. There are some stars at night. Very good, Claudia Yvette. There are some cups of milk in the office. Excellent, Ada Daisy. There is expensive glasses in the optics. Okay, Jenny, there are expensive glasses. Glasses is plural. Glasses. There are expensive glasses in the optic. There is a comfy couch in my living room. Claudia, comfy couch. Couch. There is a scar in his face. Oh, yes. There are expenses in the optics. Very good. Okay, very good. There are 3 bottles of water in the fridge. Excellent, Heriberto. Now, let's remember, right? Let's remember here that we are using, there are shares are very big. No, Carolina. Okay, no. Now, let's remember, right? We have an adjective. The adjective goes before the noun. Los adjetivos en inglés no los utilizamos como los utilizamos en español. Si, por ejemplo, queremos describir la camisa de Nimia, la camiseta de Nimia, no. En español decimos, Nimia has, o Nimia tiene una camiseta negra. Camiseta negra. El adjetivo va después del sustantivo. Camiseta es el sustantivo, el adjetivo es negra. ¿Okay? Pero en inglés, como ya les había explicado, el adjetivo va antes del sustantivo. ¿Okay? So, Nimia has a black shirt. Nimia has a black shirt. Black va antes de el sustantivo que es shirt, camisa. Siempre, eso no va a cambiar. Nunca. Eso no va a cambiar. ¿Okay? Okay. Sería, they are very big shirts. There are. Very big. There are big shirts. Ah, big shirt, nada más. Big shirts. Okay, okay. Si es algo big, ya está. Y si es algo que es más que grande, decimos huge, enorme. Enorme. Uh-huh. Ah, okay, okay. Iris, escríbame su ejemplo. ¿Cómo sería su ejemplo de nuevo? There is a green scissor. Okay. Scissor. Scissor es como zapatos. Decimos a pair of scissors. Es una, pero tiene todos los
los sustantivos en inglés que tienen dos cosas, así como este que tiene dos patitas, ¿sí? Decimos a pair of shoes, a pair of scissors, a pair of pants, un par de pantalones, aunque solo sea uno, pero nos estamos dirigiendo con ellos porque tiene dos patitas. Ok, welcome. Now, we are going to continue here. ¿Entendemos este ejemplo, Iris? ¿Cuál sería su ejemplo, Iris? ¿Cómo sería? ¿Soup beans? ¿Cómo lo arreglaría? Bean soup. Bean soup, exactly. Bean soup. Very good. Now, let's continue. We're going to do another exercise here. ¿Tiene alguna pregunta de este ejercicio antes que nos lo hagamos? There are some tea in the pot. There is some tea in the pot. Tea is uncountable. ¿No hay preguntas? ¿Continuamos? Okay. Yes. Let's continue. We have this piece of information, okay? Now, in this piece of information, we're going to read information about Mauricio Quintanilla, right? So, employees information, name, Mauricio Quintanilla. Office or main office, 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department, production. ID, MQ108359. So what are we going to do? This is the example of Mauricio Quintanilla, right? So, I am going to write here my example, okay? But I need someone, yo necesito que alguien me pregunte, okay? Employees information. Okay. Now, Vilma, ask me the questions. ¿Qué preguntas me haría usted para cada una de estas? Pedazos de información, pieces of information, que usted quiere saber de mí. Usted me pregunta y yo le escribo. What is your name? Silvia Ramos. What is the telephone number? Okay, my telephone number is 7744-2254. Okay. Who do workplace? Okay. Where do you work? Okay. Where do you work? Okay. I work at Inglés Corporativo. Okay. What is your address? Okay. You can say, what is your work address? Repeat. What is your address? Okay. Is 93 Avenue, right? Colonia Escalón. Okay. San Salvador. Good. Continue. What do you do? Mm-hmm. English teacher. Ahí compara departamento de producción. Which department do you work on? Do you work on? Okay. English learning. What is your ID? Okay. Very good. This is my employee information. Name, phone number, place of work, right? Address,
job position and department. The questions that we are going to ask, right? This is the information, right? And thank you so much, Vilma, for the information. Let's make that question, okay? Vilma told us the questions right now. So we're gonna put here also the questions. What is your name? What is your work's phone number? Right? Where do you work? What is your work address? Oh, sorry, guys. Work's address. Right. What do you do? Which department do you work on? The last one, what's your ID number? Now, these are the questions that you are going to ask to get all the information, okay? Now, what are we going to do? Nos vamos a ir al breakout room. Vamos a estar en parejas, right? Vamos a preguntar y a responder. Por favor, practiquen las preguntas. Es importante que practiquen las preguntas. A veces solo se van a copiar la información y no practican la pronunciación, okay? Practice the answers and the question, okay? What's your name? My name is Silvia Ramos. What is your work's phone number? My work's phone number is 77, blah, blah. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. What is your work address? My work address is, what do you do? I am an English teacher. Which department do you work on? I work on the English department. What is your ID number? My ID number is blah, 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 right? That's what we're going to do. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Maybe? Do we understand? Yes, teacher. Yes, yes. Okay. Very good. Thank you, Joanna. Now, let's get to work in pairs now. Vamos a trabajar en pareja. ¿Copiaron las preguntas? ¿Copiaron las preguntas? Yes, teacher. Thank you. Okay. So I will stop sharing here, right? And we are going to work right now in pairs. Vamos a trabajar. Oh, vamos a trabajar en tríos. Sabemos 15, entonces vamos a trabajar en grupos de 3. Let's start. Let's get to work. Let's go, let's go, let's go. Let's go, choose your group, select your group, please. Work phone number is, what is your work's phone number? Repeat. What is your work's phone number? Phone numbers. Exactly. Very good. 22 48 41
32. Ajá, así es. Ese creo que. Este creo que. 32, 32. Sí. Ok. Where do you work? I work in office center. What is your work's address? It's 51 Avenue, Colonia Montserrat, San Salvador. Okay, very good. Colonia Montserrat, San Salvador, very good. Mm-hmm. Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Okay, le voy a agregar a Emerson acá porque se fue. Okay. Okay. Uy, qué despeinado se fue. No, look, pero okay, very good. Ah, una pregunta, teacher. Sí. Al final el examen va a tener modificación. No, no, ya no. Así, así va a quedar. Ah, pues, ahí, pero... No, pero así va a quedar. Ah, okay. Okay. So I see you in a moment. La veo en otro momento. Yeah, okay. No. What is your work's address? Yeah. My work's address is work address. My work address is Boulevard Los Próceres. Próceres Boulevard. Próceres Boulevard, exactly. Y que no la veía. Próceres Boulevard. And what do you do? Saleswoman. Saleswoman, okay. In which department do you work on? Department working is sales department. Sales department. Okay. And what is your ID number? 518. And excuse me, repeat please. My ID number is 518. Do you have any questions? No question. Okay. No, Denis, por favor, espérese a realizarla conmigo. No puede realizar usted solo la encuesta, no quiero que se equivoque. Back office, executive. Okay. Which department do you work on?
Back office department. What is your ID number? 603. Do you have questions right now? Questions? ¿Tienen preguntas? No, teacher. ¿No tienen preguntas? ¿Seguros? Okay, okay. Let's keep working. I see you in a moment. See you. See you. Ok, terminamos el mío, ¿verdad? Voy a preguntar a Joana. What's your name? Miva. Sí. Sí. Ok, my name is Joana Orellana. What's your work phone number? My work's phone number is 22-25-44-00. Okay. Where do you work? I work at dental clinic. Dental clinic. What is your work address? 64 Avenue. Simón Bolívar Park. Loca, ajá. Ajá, number. Entre. Did you finish? Between. Between. Entre, sí. Mm-hmm. Between what? Entre qué? Between church y Misión Centroamericana. Between Misión Centroamericana and church. Church. Mm. ¿Tienen alguna otra pregunta? Tenemos 20 segundos. Ya nos vamos a ir. No sé. Yes. ¿Ya terminaron? ¿Ya practicaron? Sí, estamos practicando. Un poquito. ¿Cómo? ¿Le pregunto dijeron a Claudia? Yes. Uh-huh. Ok. Ajá, a mí no me preguntó. What is your name? What is your name? My name is Claudia Tamayoa. What is your work phone number? Mm-hmm. My phone number is 20-21-18-71. Okay. Where do you work? I work in Fatima School. Where do you work? Ya no pasa acá. Ya no pasa acá. Ah, yes. Sí, ya no pasa acá. Sí. Es bien largo. Fifth North Avenue. Sí. ¿Cómo es? Entre. Between. 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 Between 5th and 78. Es strip, creo que es strip. Strip. Hello. Hello. Okay, I would like to listen to some conversations before we continue with the next activity. Antes que continuemos con la siguiente actividad. Vamos a practicar. Let's listen to Carolina. Okay.
Carolina's group. Carolina, ahí voy yo. con Heriberto. What is your name? Hola. My name is Heriberto. Okay. What is your work phone number? 7744-2255. Okay. Where do you work? I work at Homeworks. Okay. Okay. What is your work address? 5 Avenue, Colonia La Mascota, San Salvador. Okay. What do you do? I am typer test. Mm-hmm. Finish. Okay, very good. Very good. Now, just remember, Heriberto, to give full answers for right now. Okay, we're practicing to give complete answers. Okay? Okay. Thank you. Now, Iris, who was your classmate? Okay. Vilma y Emerson. Okay, choose one. Escoja uno. Vilma. Okay. What's your name? My name is Vilma. What is your work number, phone number? Is 22-48-41-32. Mm-hmm. Okay. Where do you work? I work in office center. Okay. What is your work address? My work address is 51 Avenue, Colonia Montserrat, San Salvador. Okay, what do you do? I am a accountant. Which department do you work on? Department financial. What is your item number? ID number. My ID number is B. Reyes. Okay. Okay, very good. Thank you so much. Now, Vilma, I am an accountant. Repeat, I am an accountant. I am an accountant. Okay, very good. Very good. Let's see here, Carlos. Yes, teacher. Okay. Bueno, yo tengo ya la información de ambas. Con Nimin, okay, con choose one. Escoja una, por favor. Nimin. Nimin, okay, Nimin. Let's do it, Nimin. Nimin, Carlos. Yes. Okay. ¿Quién pregunta? Pregunto yo, okay. Pregunto yo. Yes, yes. What's your name? Okay, my name is Nian Elizabeth León de Estado. Okay. What's your work phone number? My phone number is 7604369. Okay, and where do you work? My work is office center. I work at office center. Okay, what's your work's address? The address
work is Prosperous Boulevard. Okay. What's your occupation? My occupation is a saleswoman. Okay. Which department do you work on? Department work is sales department. Okay. And last, what's your ID number? My ID number is 518. Thank you. Okay, very good, very good. Thank you so much. Now, someone else, one more. ¿Alguien más? Volunteers. ¿Una pareja más que quiera participar? Nobody? Okay, seguimos con la siguiente actividad entonces. Let's continue here. With the next activity that we are going to do, right, we're working with this. We now know how to say the questions, right? This part of the book, esto es solo para mostrarles, esta parte del libro es porque ahí pueden poner su información. Okay? Department, address, and ID. Okay. Esta es parte del ejercicio. Let's see this one. We have these prepositions of place, right? We have prepositions like along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Now we have four sentences. But here the book is telling us, right, that we can go ahead and use the picture from page 39. ¿Cuál es la imagen de la página 39? Okay, let's go to the book. On the book, we have this page. Let me see, 44. This picture. Do you remember this map? ¿Se acuerdan de este mapa? Yes. Yes, yes. Okay, very good. Yes. So, yes. We are going to use this map. Vamos a utilizar este mapa, okay? This map está en su libro en la página 39. Right, to complete this exercise, para completar estas oraciones. Y vamos a utilizar una, en este caso, cuatro de estas preposiciones que tenemos en el World Bank. Solamente cuatro. Okay? Entonces, yo en la pantalla les voy a mostrar el mapa, porque ustedes en su libro tienen el ejercicio, para que vayan viendo el mapa y completen el ejercicio. ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes, teacher. ¿Sí? Ok, yes. Perfecto. Let's get to work. Yo les muestro acá el mapa. ¿Lo pueden ver bien? Así. Did you finish? ¿Terminamos? No.
Estoy en mudo hablando conmigo misma. ¿Está fácil? ¿Está difícil el ejercicio? ¿Cómo van? ¿Tienen preguntas? ¿Se recuerdan de las proposiciones? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Sí, solo en la tercera tengo... ¿En la tercera preposición? No, no, no. En la tercera ejercicio. The restaurant is. Ajá. Exacto. Ok. Bien, ¿dónde está el restaurante? No hay restaurante. Teacher, what does it mean? Está alone. 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 Ah, como la preposición. Alone. Uh-huh. Ok. Alone is on the road. Ok. Alone. Es como por decir algo, ¿cómo le digo? Está en la calle, ¿ok? Por ejemplo, Metrocentro is along Los Héroes Boulevard. Sobre. Sobre la calle. Se parece a on, pero along es que está así en línea. ¿En among? Uh-huh. Among es sobre. Behind. 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 There is a wall behind me. There is a wall behind me. Atrás. Finish. Finish, very good. What about the others? Finish. Excellent. Finish. Okay, let's share the answers. Respondamos acá, veamos las respuestas that we're going to have. Okay, we have the map. Ya tenemos el mapa acá. So in the first one, it says the sports palace. Carolina, tell me the answer for number one. Estamos todos viendo el mapa. Veamos sí. La respuesta. The sport palace is next to the bank. The sports palace is next to the bank. Okay, what do you think, guys? Is that correct? ¿Qué piensas? ¿Está bien eso? The Sports Palace is next to the bank. Yo creo que ¿qué tiene usted, Joana? ¿Y qué tiene usted, Vilma? The Sports Palace is. It's from. Okay. In front of. In front of. In front of. Ok, solo una persona a la vez. Ana Daisy, primero Joana, después Vilma y después Ana Daisy. The Sports Palace is across the bank. The Sports Palace is across from the bank. Ok, that is correct. Eso sí está bien. ¿Por qué? Porque acá tenemos una calle, una avenida. Recordemos, esta es una avenida. Esta es otra. Esta es otra. ¿Eh? Y esta es otra. So we have different, right? So in this case, next to is not going to apply, Carolina. It can be across from. ¿Cuál es su otra opción, Vilma? Veamos. Vilma. In front of. In front of. Ok, pero dígame toda la respuesta, por favor. The Sport Palace is in front of the bank. In front of the bank, across from. Across from y in front of tienen un parecido bastante similar. Okay. Muy bien. Okay. Excellent. Entonces, Carolina, cambiemos la respuesta.
Let's continue. Number two, Joanna. Two. Oh, Iván. Vamos a ver, Iván. The city hall is beating between the church and woodwork. Okay. The city hall is between. Repeat. Between. 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 Okay. Between the church and woodwork. Okay. The city hall is between the church and the woodwork. ¿Hay alguna calle a la par de ahí, Iván? Yes. ¿Podríamos utilizar siempre between? ¿Podemos seguir utilizando between? No, ¿verdad? Ok. No. No. ¿Qué podemos utilizar acá? Veamos, Joanna, ¿cuál es su opción? The city hall is next to the church and bookworm. Next to the church and in front of bookworm. Podemos decir next, in front of bookworm, porque hay una calle. Okay? Okay? Hay una calle. Si no, la respuesta de Carolina hubiera estado buena acá. Okay, Joanna, and in front of book world. Okay, veamos, la número tres. Number three. Number three, who has number three? De los que ya habían terminado, veamos. Me había dicho Joanna, Vilma, Iván. Carlos Roberto, what do you have in number three? The restaurant. The restaurant is on First Avenue. The restaurant is on First Avenue. The restaurant is on, yes, it can be on First Avenue, okay? It is on First Avenue, pero no tenemos on en las preposiciones que serán proporcionados para responder. Tenemos along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. Can I use along? What? Along, can I use along? Along, exactly. Yes? Respecto al anterior, no podríamos ocupar between, pero usando the Roosevelt Street. Church and Roosevelt Street. And on... ¿Cómo? No, no le entendí, perdón. Ah, respecto a la segunda. The city hall is... The church and... Ah, pero es que ya está circulada. Yeah, entonces, exactly. Pero si pasamos la calle, sí se puede. ¿Cómo quedaría entonces, teacher? No, podemos... Es que acá, es que ahí está malo. Nosotros tenemos una calle, ¿ok? Si tuviéramos una calle acá, entonces, por ejemplo, acá el ejemplo que había dado Carolina hubiera estado bueno, pero sabemos que tenemos una calle. Entonces, ahí le falta un espacio al libro. Entonces, where is the city hall? The city hall is next to the church. And in front of book world. Okay. Teacher. Podemos hacer también. Excuse me. Teacher. Yes. Excuse me. En ese caso, sí, se puede decir. Is in the Second Avenue in front of the park. The city hall is in Second Avenue in front of the park. Is on Second. Así. Is on Second Avenue in front of the park. Yeah, esa sería otra opción. Yeah, that's okay. Correct. That could be another option. Escríbala para que no se le olvide. Okay. Very good. Sure. Thank you. Carolina. Perdón, no entiendo la dos porque dice que era next to. Pero allí también hay una calle y está diciendo que está entre los dos. The city hall is next to the church and in front of bookworm. In front of bookworm. Aquí le hizo un espacio, le falta un espacio adelante de bookworm. Okay.
And now let's see number four. Number four, it's for Ana Daisy. The church. The church and the city hall are in front of the park. In front of the park. Very good. It's from in front of the park. ¿Cuál es otra preposición que puedo utilizar en vez de in front of? Behind. Behind. Is it behind? ¿Estaría atrás de? No, across. Across. Across the park. Across the park. Y fíjense acá cómo están utilizando across. Ok, en otros libros vamos a utilizar también across from. Ok, across from. Las dos están correctas. In front of, across y across from. Son sinónimos. Ok, very good, very good. Questions about this. Recuerden, estas preposiciones están en la imagen que les di de que tenía un montón de preposiciones con bolitas chiquitas. Ahí deben buscarlas para ir viendo cada una de ellas, ¿ok? Para que tengan más referencia. Perfecto. Any other question? ¿Una otra pregunta? ¿No? No. No, ok. So, I am going to call the attendance. We're going to finish because we have 3 minutes. And I have someone to attend at 10 p.m. So let's talk to Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Claudia Betsa Mayúa Castro. Present. Dennis Fernando Flamenco Nolasco. Present, teacher. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada. Present, teacher. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León present. De Estrada. Present. Vilma Beatriz Reyes de Márquez. Present. Márquez. Jenny Carolina Márquez. Márquez. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay, perfect, guys. So now, before you go, antes que se vayan, tengo 2 minutos. Para recordarles, ¿verdad? De los trabajos en el módulo, tenemos que terminarlos, por favor, ¿verdad? Porque si no, bueno, si no los terminamos, no hay nota y eso ya nos afecta prácticamente en la admisión al módulo número 2, ¿ok? Entonces, tenemos que, por favor, trabajar en el módulo. Voy a mencionar a las personas que ya terminaron. Veamos acá. Ok. No, muy bien, ya terminamos, ya actualizamos. Uf, very good, excellent. Ya terminamos todas las actividades. Muy bien, felicidades a todos. Yes, ya estamos bien, ya actualizaron, ya estamos, todas las actividades están completas. No falta ninguna acá, según puedo ver. Entonces solamente, sí, solamente me voy a quedar a 2 personas, le voy a caer un mensajito, de ahí todos los demás, vamos súper bien. Muchísimas gracias a todos, Ana Fuentes completo, Brenda completo, Carlos Roberto está completo, Carolina igual, Claudia está completa, Heriberto está completo, Iris completa, Iván completo, Jessica igual. Joana está completa, Julio igual, Karina Melissa, Nelson Iván, Nimian León está completa y acá también me parece que está completa Vilma Beatriz y Jenny Carolina. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por asistir al módulo 1, los esperamos en el módulo 2 y nos vemos later on. Ok, see you guys. Teacher, teacher. See you later. Teacher, sí. Teacher. Ajá. Sí. Usted.
que usted estaría en el módulo 2 con nosotros. No nos han informado. No, no, si es que va a llegar como el que le pasa. No nos han informado, pero ojalá que sí. Ok, guys. Teacher, ¿y el lunes no hay nada o cómo? No, el lunes no, porque hasta que les manden la confirmación, así como... O sea, la tenemos libre. Tienen libre. Yes. El día de la madre también. Sí. Además que como la es como el 17, ¿verdad? La probable fecha. Entonces tenemos casi toda la semana libre. Sí, casi toda la semana libre. Exacto. Entonces, okay. Mucho gusto, guys. See you and nice bueno, to igual, meet you. Igual, saludos a todos. Bye, you, bye. 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 Jenny se fue, ok. Bye, Iván. Bye, bye, Carlos. Bye, Brenda. Bye, Emerson. Y mi título, dice la hija. Ok, Dennis. Emerson. Hello, teacher. Mira, vamos a quitar a Emerson de acá. Ok, entonces en este caso, Dennis, usted tiene que llenar su encuesta, que frega que una entrevista, su encuesta, con la información que mandé al WhatsApp. Se la voy a volver a reenviar porque necesito que usted me envíe una captura de pantalla. No sé si usted ya verificó cómo enviaron a sus compañeros la captura de pantalla. Sí, sí, ya verifiqué. Ok. Perfecto. La información que usted va a poner, hay algo que usted tiene que poner así tal cual le aparece en el sistema, ¿ok? Le voy a comentar acá, se lo voy a pegar a usted en el chat aquí de Zoom para que lo vea. ¿Usted lo está haciendo en la computadora? Sí. Ok, sí, perfecto. En la computadora. Entonces en el chat de Zoom acá le voy a poner la información. Emerson, esta... El primer número solamente lo va a copiar y lo va a pegar, ¿ok? Que es el número que dice orden de inicio. Ok. Cuando también dice acá el nombre del módulo, lo va a pegar así como aparece acá. Inglés principiante módulo 1. Así con las comillas que tiene, así lo va a dejar. Okay. Con las comillas. Ok, con las comillas, exacto. La fecha de inicio del curso, ahí le va a aparecer un calendario. En el calendario usted va a poner 12 de abril de 2021. Ok, teacher. Ok, perfecto. Y el fecha de final que finalizó el curso, 7 de mayo de 2021. Ok, teacher. Ok. Y de ahí ya le va a aparecer la razón, el nombre de la empresa en la que usted trabaja. Tiene que poner Dennis, ya le digo. El nombre, Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito, COSAVI Ahorro y Crédito. Ok. Ok. Sería Asociación Cooperativa, me dijo. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito. ¿Eh?
entre paréntesis, aquí le han puesto Cosabi, ahorro y crédito. Cosabi de ahorro y crédito, me dijo, ¿verdad? Sí, Cosabi de ahorro y crédito. Ok, eso sería todo, ¿verdad? Sí, eso sería todo. Usted lo llena y de ahí envía la captura de pantalla, así como la enviaron sus compañeros, con el nombre pegado a la imagen prácticamente. En un solo mensaje, no en dos. Eso lo dice encuesta de satisfacción inglés. Gracias, la respuesta se ha enviado. Gracias. Esa captura, nada más. Exactamente. Okay. Ya la envié, teacher, la recibió. Déjeme ver. No, pero bórrela y tiene que enviármela así como le enviaron sus compañeros. Mire cómo la que acaba de enviar Julio Carlos Martínez. Con el nombre, de verdad. Sí, correcto. Ok. Borre esa y envíemela de nuevo. Uh-huh. Vale, teacher, no sé si la recibió. Exacto, así, Denis. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido un gusto. Ok, teacher, muchas gracias. Nos vemos entonces. Bye, bye, que Denis. See ya. Bye, bye.